su dinero. Solo tenemos que pagar los gastos, todo lo que pedimos, dice que hagan. Y yo mismo, dice, los quisiera poder pagar. Entonces yo no pediría ni aún eso. Yo nunca recogí una ofrenda en mi vida. Recuerdo en una ocasión, dice, me hallé en apuro difícil. ¿Cuándo saben lo que significa eso? Mi esposa sentada aquí en esta tarde, generalmente ella es un poco tímida. Ella me miró, yo dije, pero dice, yo acababa de venir, yo estaba trabajando, pastoreé el tabernáculo en Jeffersonville por 17 años y nunca recibí un solo centavo de salario. Y además de eso, yo ponía en la ofrenda el dinero que me sobraba y siempre yo pagaba mis diezmos y demás. 17 años trabajando. Dice, y la gente no lo hacía, nadie podía pagar su diezmo, nadie podía dar ni una ofrenda. 17 años. Y el profeta dice, y eso no me detuvo a mí. Yo no solo, nunca dejé de pagar yo mis diezmos. Y yo mismo poner de algo que me sobraba de mi gasto, lo ponía para la iglesia. Porque la gente no tenía nada. Y el profeta no es que tenía tampoco. Se puso la carga. ¿Cuenta? Entonces es decisión. Por eso no es si fulano lo hace o no lo hace. Es como tú quieres administrar tu relación con Dios en cada área de tu vida. Es tu decisión. Y ahí está el secreto. Porque a veces queremos actuar en grupo. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Tú no lo haces? Ah, pero yo tampoco. Ni va a venir para qué averiguar, mejor. ¿Te puede animar o desanimar? Sí. Porque es real, hermano, es real. Y es literal. Por eso yo decía, una cosa que tú tienes que decidir, y banda, viero por la Biblia, y realmente tienes que convencerte de algo. ¿Te quiere Dios diferente o te quiere igual como estás? Piénsalo, en cada área. ¿Cómo te quiere en tu salud? ¿Cómo te quiere en tu trabajo? ¿Cómo te quiere en tu economía? Velo en la Biblia. Porque, ¿sabes? Muchas veces puedes estar aceptando un estado económico que no es el plan de Dios. O puedes tener tanto deseo y tanto amor al dinero que no está conforme a la palabra. Porque ambas cosas son extremos. Entonces uno a veces la da de humilde. No, yo... ¿Sí? No, yo no quiero nada. Pero después está melancólico. Después está lleno de sinsabores. Le afecta, hermano. Le afecta, claro. Sí, hay que dejar de fingir y hay que buscar cuál es el plan de Dios para mí, hay que aceptarlo. Pero a veces como que hemos dado por sentado que Dios no me quiere bendecir porque no, mejor humilde, mejor aparentemente es humildad, es obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Piénsalo, porque si tu motivo, tu objetivo es correcto, bien. De repente quieres tener, de repente hoy dices no. Quiero comprarme de repente una mejor Biblia, o de repente quiero viajar y visitar hermanos. Depende de tu razón, de tu motivo. Porque si tú corres nada más por el dinero y solo por tener dinero, vas a la pobreza, dice Salomón. Si tú corres en realidad una carrera por buscar más beneficiar tu alma y ayudar a los demás, ¿cómo Dios te va a negar todo? Es importante el motivo y el objetivo. Pero a veces uno da por sentado nuestra condición sin haber examinado con Dios. Uno debe ser honesto, examinar realmente Dios, cómo Dios me quiere ver, cómo Dios me quiere, en qué condición me quiere. Uno tiene que examinar eso y convencerme por la palabra de Dios, porque si no yo me acerco, pero me acerco, ¿será que yo puedo tomar eso o no? ¿Será que mejor no? Ay, no más yo. Por el Señor, sáname. Bueno, si no, no hay problema, Señor, yo igual te amo si me dejes enfermo. Buena voluntad. Eso no es. Uno de los mensajes tremendos que habla de eso es el mensaje que yo recién lo descargué. Thank you.
mira, se llama La vida es el sanador. ¿Has oído ese mensaje? ¿La vida es el sanador? No, lo tenemos. ¿Qué año? Es PD. 57. Mira, ¿qué son las enfermedades? ¿Qué es esta cosa espantosa que viene sobre la gente? Diagnostiquémoslo por un momento. Algunas personas han llegado a decir que la enfermedad era una bendición. Y escuché a un ministro por radio no hace mucho decir que Dios puso enfermedad sobre la gente para mostrar la humildad de ellos. Es que Dios quiere humillarte, por eso te ha puesto una enfermedad. Un ministro dice eso. Y para que sufrieran por él, ¿eh? Para que sufrieran por Cristo. Y para mostrar paciencia también, ¿eh? El profeta dice, si eso fuera verdad, entonces Jesús hizo fracasar su propia causa. Él hizo fracasar su propio propósito. Entonces la muerte de Jesús no vale nada. Si fuera cierto que para perfeccionarnos necesitamos enfermedades, problemas, entonces no vale la muerte de Cristo, pues. Entonces el precio que pagó Jesús no vale nada. Todo es por causa de que algo no entendemos. Algo no le estamos pegando al blanco. Pero no es la voluntad de Dios que estemos en condición difícil, porque Él pagó el precio para nuestra real libertad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos falta entrenamiento a veces para tomar, ¿no?, las bendiciones de Dios. Entonces, cuando tú entiendes eso, entonces automáticamente te empiezas a preguntar, ¿y cómo yo podría tomar más de Él? Y ahí es donde empieza a venir el entendimiento. Porque estás por sentado lo que es la voluntad de Dios y lo que no es. Pero si es la voluntad de Dios, ¿quién lo puede derrotar a Él? Hay que resignarse nada más. Pues. Si es la voluntad de Dios es. Por eso es una investigación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es el plan de Dios? ¿Cómo Dios realmente quiere vernos? ¿Es un trabajo? Una vez que uno se convence de eso, entonces empieza a buscar en Dios un resultado correcto. Es que yo vi que publicó una hermana, fui a buscarlo, la encontré en el mensaje. Mira, dice, eso no es escritural en ninguna parte de la Biblia. Ningún apóstol, ningún profeta, ni siquiera Jesús mismo, nunca declaró que eso fuera la verdad. Ese es un pensamiento negativo. Eso solamente tratando de excusar su incredulidad. Predicador, al esconderse detrás de tal teoría como esa, porque es un incrédulo, pero no es la palabra de Dios. Lo que necesitamos hoy día es un avivamiento, chapado al antiguo, enviado por Dios, regresar a la Biblia y al bautismo del Espíritu Santo, siendo predicado en el poder de la resurrección para llevar a la gente nuevamente a la fe de Dios viviente y resucitado, no alguna teoría muerta de hace años, que no existe. Necesitamos una fe viviente de la Biblia. Noten que son enfermedades, nosotros la miramos, la llamamos bueno, cáncer, neumonía, cualquier tipo de enfermedades. Son términos médicos, pero la Biblia lo llama demonios. ¿Sí? Porque solo el diablo es destructor, pues, ¿no? Obviamente el profeta dice que a la hora que nosotros ya nuestra jornada termine, ¿sí? Por ejemplo, el mismo Eliseo murió de enfermedad, porque este cuerpo dice entregado al enemigo, porque él es el imperio de la muerte. Por eso reclamaba el cuerpo de Moisés, ¿te acuerdas? Si él va a morir, yo tengo que hacer ese trabajito. ¿Y ahora dónde está? Es que todavía Moisés no iba a morir. Su muerte recién va a ser en la gran tribulación. Pedro también. ¿Te das cuenta? No, la vida cristiana es un misterio. Un misterio donde tú tienes que conocerlo cada verdad, si no, no lo disfrutas, hermano. Lo haces nada más porque miras que los demás lo hacen y el ser humano es tendiente a imitar. ¿Cómo lo hace? Lo haces y das por sentado que así está bien.
Pero el secreto está que tú mismo te asegures si es así. Ese es un trabajo. Por eso es el beneficio de conocer la palabra de Dios. Entonces, cada verdad que vaya a predicarse, pa, pa, lo captas más rápido. Y la que está mal también lo captas para desecharlo. Y puedes avanzar más rápido en tu relación con Dios. Por eso es un trabajo. Y es que mientras uno no domine bien el tema, no tiene seguridad. ¿Sí? A veces puede que lo haga mal. Por ejemplo, un hermano ha leído en Levítico, donde la Biblia dice, no mezclarás hilos de diferentes colores para tu vestimenta. Mi hermano me dice, yo trabajo en telas, hermano. Mi trabajo es textiles. Justamente es mi trabajo mezclar los hilos. Pero si la palabra dice que no lo haga, yo no lo voy a hacer. Estoy decidido a alinearme con la palabra de Dios. Así le digo, pero espere un momento. La vestimenta del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que era literal, hablaba, era un tipo de la vestimenta del creyente, es la palabra de Dios. No es que Dios le molestaba los colores y eso, sino que Dios tipificaba que su palabra tiene que ser pura, tiene que ser sin mezcla y tampoco tiene que ser enredada con diferentes temas, ¿no? Cada tema debe ir en su lugar. No puedes tomar el cruzar de Moisés del mar, no puedes tomarlo con Noé y me hacer una mezcla. Ahí que no va a salir nada. ¿Sí? De eso habla. Porque no hay ninguna parte del mensaje que el profeta nos haya dicho que eso. Porque mira, que era allá, ahí era una harina natural, ofrenda. ¿Sí? Cuando vino a Jesús, eso cambió, eso era un tipo, una sombra. Ahora es Jesucristo en la real harina. Ayer eran las palomas, ahora es Jesucristo esa real paloma. Entonces, ayer era una vestimenta natural, eran hilos naturales, pero ahora es la palabra de Dios. Ayer el tipo, la sombra, aquí es la realidad. Pero si yo quiero volver al tipo, es como la gente quiere volver a sacrificar corderos. Para eso tiene que decir que lo que hizo Jesús no vale. ¿Sí? Por eso cuando digo, usted quieren tomar la... el tipo de allá, es decir, que tiene que ver con telas naturales y querer aplicarlo no va a funcionar. ¿Te cuenta? ¿Por qué? Porque es un tipo de la real vestimenta. Porque aquí dice, a la novia se le ha dado que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Qué son esas? Acciones justas. Y para que sean justas tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Porque ninguna acción justa puede venir del ser humano, de sí solo. Pero bajo el liderazgo de la palabra de Dios es otra cosa. Ay, hermano, porque yo estaba pensando que era la tela natural, ¿eh? Capaz el hermano Camuel no va a poner pan a levadura al pan. Claro, pues, claro. Ni la levadura al pan. Ni la levadura al pan. ¿Eh? No, entonces ya no hay que hacer pan sin levadura, no, nadie le va a comprar. Pues. Pero ese era un tipo allá de la palabra. Ayer el tipo, aquí tenemos la realidad de eso. Entonces hay que saber aplicar la escritura. Por eso es importante leer la Biblia, pero con el mensaje. Nunca lanzarse a darle su interpretación sin el mensaje. Porque el hermano ya estaba decidido a no vender telas ya con hilos mezclados, ya. Porque de repente eso es causa de que me esté yendo mal. Y dice, no, hermano, eso no es. Eso no es. Entonces digo, así es, uno lee cosas, pero hay que tener el respeto, porque ideas nos vienen de la escritura. Pero hay que tener el respeto para ver si es, va con la palabra de Dios. Va con el programa de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No, la palabra de Dios es un mundo glorioso. Piénsalo, hermanos. Si nosotros seguimos más la palabra de Dios, terminaremos activando ese mundo de poder, ese mundo de gloria que está en el ser humano. A la imagen y semejanza de Dios es un mundo glorioso, un mundo poderoso. Por eso hay más de casi 100% de nuestra realidad que todavía no hemos operado. Por causa de que solo hay alguien que te va a despertar a eso, la palabra de Dios. ¿Sí? Es el trabajo que uno le ponga bastante. La palabra, naturalmente, ¿cómo creó tantas variedades, tantas cosas? Mira, una de las cosas que últimamente yo estaba... Porque hay mucha gente, si tú le preguntas, vas a hablar con un ministro, a ver, hermano, ¿qué perspectiva? ¿Qué crees que va a pasar? Yo le pregunté a unos ministros, hermanos, ¿qué creen que va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué creen que sigue a esto? Ya vino el mensaje, ya tenemos el mensaje. ¿Qué creen que viene después de esto? Lo que Dios quiera, Él hará lo que quiera. ¿Te das cuenta? Entonces uno no tiene claro nada. Está dejándose llevar por la aventura. ¿Te das cuenta? Está dejándose llevar por la aventura, por las circunstancias. Pero cuando tú lees la palabra de Dios y miras
todo está escrito, no hay nada que no diga. Todos los cuadros están ahí colocados. Pero ¿sabes? El trabajo está en lograr ver lo que vemos de la manera correcta. Porque lo que vemos no estamos viendo de la manera correcta. Por eso, ¿cuál era el misterio en los días de Eliseo? Veían, pero no veían lo que deberían ver. Y lo que no veían, los hizo prisioneros, dice el profeta. No es lo que veían, es lo que no veían lo que marcó la diferencia. Y eso es lo que es la unción de la Odisea. Ciega, desnuda, no sabes nada. Entonces, ¿qué es? Piénsalo. Miraban al profeta y decían un evangelista. Miraban a Jesús, decían un maestro que ha venido de Dios. ¿Qué te pasa por no nacer de nuevo? No estás viendo las cosas como debes verlo. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo vemos un servicio? ¿Cómo vemos la música? ¿Cómo vemos el canto? ¿Cómo lo vemos? Y sabes, dirá, me gusta, está bonito. Eso, hoy puedes estar animado, mañana estás animado, ¿sabes por qué? Porque no tiene fundamento. Yo me voy a ganar, ¿por qué, hermano? Porque sí, pues, porque me voy, porque yo estoy bien. Tengo fe. ¿Pero dónde la basas? Es que yo lo creo, es que lo tengo en mi corazón. Esa es una fe sin fundamento. Una vez dijo que Jerusalén tiene fundamento, y el fundamento es un fundamento inconmovible. Bueno, el profeta, ¿dónde sentamos la tierra? ¿Dónde pusimos su eje? El profeta, y el punto principal alrededor del cual tiene que moverse es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué esto? Mira, leamos acá lo que dice. Ahí es donde marca la diferencia. Porque cantidad de verdades que yo he empezado a leer, y cuando me doy cuenta que en realidad no son las cosas que van a suceder, son las cosas que están sucediendo, el problema que no lo estamos viendo como tales. Y esto nos regresa a la Odisea. Pasando por alto. ¿Por qué? Puede que seamos una vista 60, 60, 100, 100, 20, 20. ¿Sí? En las cosas naturales. Pero ¿qué tal en la promesa de Dios, en el desenvolvimiento del plan de Dios? Eso es lo que marca la diferencia. Porque piensa, eso es lo que Pablo miraba a Esteban, y cómo lo veía. Uno que merece la muerte. Después, cuando cambió su visión, cómo lloraba por Esteban. ¿Cuál era el problema? No era el ojo natural, porque el ojo natural seguía igual. ¿Sí? Era la fe, la visión correcta. Por eso, no es lo que vemos, es cómo lo vemos. No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Eso es lo que marca la diferencia. No es nuestro acercamiento a la palabra de Dios, es cómo nos acercamos. Y a veces, ¿sí?, es cómo buscamos lo que buscamos. Porque te das cuenta, por eso la Biblia muestra los acercamientos correctos y los errados. ¿Sí? Porque Elías, Eliseo tipificaban la palabra de Dios. Tipificaban a Cristo. Entonces su acercamiento a ellos marcó la diferencia. Entonces ahora, ¿cómo nos acercamos a la Biblia? Pues el profeta dijo, el respeto que fue para Eliseo es el mismo que debería volcarse hacia la Biblia. ¿Sí? Es el mismo. Entonces, esas verdades. Por eso dice, incrédulo es incredulidad a la palabra de Dios, a las promesas. ¿Te das cuenta? Por eso, ¿cómo vemos las cosas? Es importante eso. Es importante eso. Porque ¿qué crees que va a pasar? Mire el programa de Dios. ¿Cuál crees que es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que va a suceder? El 99% de las cosas están ocurriendo. Solo que no lo estamos viendo como tal. ¿Por qué? Porque nos falta más alimento escritural en nosotros. Porque este trabajo que yo he hecho últimamente me ha hecho mirar cosas que ya lo estamos haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, antes cuando uno predicaba, hay unciones que te hace ver como que pobrecito tú predicas y nadie lo valora, ¿no? Pero te das cuenta que eso es tú mismo atarte. La forma de ver correcta es, gracias al Señor por el privilegio de hablar. En otras palabras, voy a hacer un trabajo que nunca se quedará sin resultado y no será jamás dejado de reconocer por Dios. Entonces lo haces feliz, lo disfrutas. Pero en cambio el otro dice, sí, hermano, porque no con predicador. ¿Eh? Yo tanto me sacrifico por ustedes y ustedes no lo valoran.
¿Cómo? Es una actitud equivocada al hacer las cosas. Míralo, Usías. Tantos años que consultaba a Dios, lo hizo bien. El día que dijo, ah, lo voy a hacer a mi manera. Ese día murió, ese día pereció. Por eso es importante, David tanto amaba con Dios, no iba a una guerra, no hacía un movimiento, sino consultaba a Dios. El Señor dijo, los de Keila están pasándolo mal. ¿Voy a ayudarlos? Sí, ándale. Dice. Tú lo entregarás al enemigo en mi mano, lo entregaré. Bien, Señor. Y luego se enteró Saúl, dijo, viene a Keila. Señor le dice, y los de Keila, si viene Saúl, ¿me entregarán? Sí, te van a entregar. Entonces, Señor, me voy, sí, tienes que ir. O sea, todo lo consultaba con Dios. ¿Sí? Él pudo haber dicho mal agradecido, o pudo haberse apoyado en su prudencia. Los acabo de salvar la vida y me van a entregar, no creo, ¿ah? Si hubiese quedado ahí. Y el otro tal vez lo hubiese reclamado, le salvé y todo. No, él seguía el liderazgo por Dios. Señor, dijo, voy a la guerra. Sí, sí, ándale. ¿Y cómo voy a la guerra? ¿Cómo hago? Bueno, le dice, espérate hasta que yo pase y cuando vea las balsameras tronando, ahí vas tú, porque yo pasaré delante de ti. Se le daba todas las tácticas a David. ¿Sí? Entonces David dice, por eso nunca seré conmovido porque he puesto a Dios delante de mí. Pero el día que no consultó a Dios o consultó a otra gente, ahí falló. Por eso, hermanos, cada cosa que hagamos, anda la Biblia. Pregunten el mensaje, ¿cómo hacer eso? Enséñame. A veces yo decido no hacer algo sin consultar la Biblia. O a veces decido hacer algo como me parece. Y luego, ¿sabes? El acercamiento equivocado a la palabra de Dios nos trae consecuencias. Amén. Trabajemos. Preguntemos, alguien nos va a ayudar. Pero el deseo debe haber la decisión de querer hacer las cosas como Dios lo estableció. Porque ¿de qué sirve que nos alineemos con 20% de las escrituras? Con 30, con 50, con 90, con 99. Pues el profeta dice dice, tú no estarías de acuerdo que te den 99% de agua y ese puntito nada más una gotita de veneno. No, pero hay más agua, no estarías contento. Entonces así es, debe haber un hambre y una sed por un alineamiento con la palabra de Dios total. Y todas las cosas no me van a venir a mí, tengo que preguntar. Y tenemos algo glorioso que es el mensaje, que nos ayuda bastante. Pero a la misma vez puedo preguntar al hermano, preguntar, parece el compañerismo. Ahora, ¿cómo uno lo ve? Piénsalo. ¿Qué dice el profeta? Que el compañerismo es más un sistema de seguridad más que las bombas atómicas. Ah, ¿qué va a ser tan seguro juntarme con este mellizo? ¿Va a ser tan poderoso? No lo siento. No me parece. Pero si es alrededor de la palabra de Dios, lo acepto de todo corazón que así es. Y sé que me conviene. Piénsalo, a veces puedo gastarme de repente hasta llegar a su casa unos $5. Ah, pero por $5, como que te contrataste un servicio de guardaespaldas más que lo que tiene Putin. Claro, así es. Entonces no estás viendo gasto. Estás viendo inversión y eso te hace feliz. Porque sabes, no estoy gastando, estoy invirtiendo. Entonces la gente dice, yo me gasto tanto para llegar al culto. Error para ver eso. Yo tengo que ver, invierto tanto, tan poquito para una tremenda ganancia. Entonces eso te hace feliz, lo disfrutas más. Claro, pues uno cuando ve los bolsadores, esos gastan millones de dólares. Sí, por y yo voy a gastar $5. Estoy barato. Mira, yo vi el Banco Pichincha patrocinado a un equipo de 100 anteayer que fue ahí. Que le ha dado como 2 millones de dólares, le ha dado millones de dólares, solo para que pongan el nombre del banco ahí en su polo. ¿Y qué le dan ellos? Nada. Sí, ¿por qué gastan tanto? ¿Por qué? Porque ellos no lo ven gasto, ellos lo ven publicidad, ellos lo ven inversión. Porque si lo vieran gasto, ¿qué voy a gastar 2 millones de dólares? Entonces, la forma de ver las cosas. Entonces, ¿qué hace? Oye, ¿un gasto de compartir con el hermano? No, es una inversión. No es gasto, inversión. Hoy estudio para predicarles y a veces entre los hermanos de repente están cansados, todos durmiendo. Ah, yo estoy invirtiendo. De repente ahorita están durmiendo. Y se van a su casa, me escuchan aquí. Ya está. No seas negativo.
De esa manera disfruta las cosas. Por eso es la forma de ver. Por el profético, Dios transforma tu visión, tu forma de ver las cosas. Porque si miras solo con los ojos, te deprimes, ¿sabes? Gloria a Dios. Y eso de aprender es bueno porque el Espíritu Santo le enseñará. Te enseñará. Y está rechazando el Espíritu Santo, uno no quería aprender. No, no la enseñanza. Para eso ha venido ese plan. Es una decisión de aprender. De aprender. Y cada cosa que ya sabemos, todavía nos falta saberlo, cómo debemos saberlo. Como dice eso de oír, de hablar, de pensar, todo no, no está todo pervertido, no sabemos. Y hay que tener valentía para aceptarlo, claro. Porque afecta el orgullo y hace la edad que tú sabes ya, bien. Ya. Ser esposo, ser joven, ser hijo, todo. Sí, es algo, es un reto. Es un desafío todo eso, porque fácil te evades de las responsabilidades. Y yo no tengo nada que ver. Ya sé, yo como dices. Pero cuando tú te tomas responsabilidades como Jesús, aunque aparentemente, pues, si alguien podría decir yo no tengo nada que ver, era Jesús, ¿eh? Y claro. Si yo tomar la responsabilidad, ¿cuánto más nosotros que sí tenemos algo que ver, hermano? Tenemos algo que ver. Porque todo es eso, mira, por ejemplo, yo veía de esta manera, ¿sí? Cuando yo vi, cuando me encontré con el mundo de la denominación y leía, a mí lo que me ayudó mucho es leer la Biblia, leer la vida de los profetas, de Isaías. Uno de los profetas que me impactaba bastante era Jeremías. Llegué a respetar tanto a la gente que sirve a Dios honestamente, le tenía un respeto grande. Sí, grande. Yo veía a un cristiano, una cristiana, yo lo con un respeto tremendo. Entonces yo desde joven decía, una hija de Dios no es justo que vaya a entrar en matrimonio con un derrotado, que vaya a salir de su casa, de su padre, por una vida peor. Nunca. Jamás. Dios, líbrame de eso. Eso es lo que siempre le pedía yo, que nunca vaya a ser el culpable de llevar a alguien a una vida peor de la que está, ¿sí? Por el respeto que tú le tienes, el respeto busca lo mejor para otros, pero la falta de respeto nos lleva a en vez de hacer bien, a hacer mal, ¿sí? Entonces, cuando tú vas eso, cultivando eso, tú mismo te acuerdas, si voy a ser un joven, si un día voy a entrar y voy a tener de repente el privilegio de entrar en matrimonio con una cristiana, con una que ama a Dios, no, pues que ella no puede entrar a matrimonio con un cobarde, con un mediocre, con un tibio, con un bueno para nada. No. Que sea. Y el respeto a eso te hace pagar un precio por ser excelente. ¿Sí? Por ser excelente. Por servir mejor a Dios. ¿Sí? Porque puede que tú no seas el que entre en matrimonio, pero de repente que el que está a tu lado vea. ¿Sí? No hay que ser un cobarde. ¿Sí? Que los hijos y las hijas de Dios no se merecen cualquier cosa. Tú tienes que mostrar, tú tienes que leerlo, creerlo y mostrarlo en tu vida. Claro, las hijas de Dios no se merecen cualquier cosa. Claro, sí es, hijo de Dios. Claro. Eso te lleva a crecer. Porque cuando no hay respeto, las cosas no pueden hacerse bien cuando tú no respetas. Es el respeto y es el gusto, el placer al hacer las cosas. Cuando tú juntas el respeto y el gozo para hacer las cosas, te sale arte ya no sale el trabajo, arte te sale. ¿Sí? Pero cuando no respetas, ay, lo que sea. Sí. Nacer de nuevo. ¿Te acuerdas el profeta cuando cómo miró? Por eso me impactó bastante lo que el profeta habla. Incluso el profeta nos da un dato ahí cuando él dice, cuando él tenía su novia, dijo no. Ella mira la vida que vive. Su padre tiene dinero. ¿Cómo? Yo no puedo darle la vida que tiene ahí. No puede ser. No. Mejor yo lo tengo que dejar. Yo lo tengo que abandonar. No puede ser. Ella se merece algo mejor. ¿Sí? Y después cuando va, le habla al papá. ¿Sí? El papá lo veía, que era trabajador. Veía esa calidad de sentir. Ni siquiera él, diferente, le dijo, puedes casarte con ella. ¿Por qué? No es lo que, sino la clase de hombre que eres por dentro. Y le dijo al papá, mire, hasta que la mano mi sangre, pero yo nunca voy a dejar de hacer sufrir su hijo. Y él le dijo, solo sé bueno con ella. Sí. Pero mire el respeto que tenía. El profeta igual dice cómo fue con la hermana Neda.
No, dijo ella, tiene que casarse con alguien más. ¿Cómo yo la voy a estorbar? Y yo mismo le dio la orden, ¿no? Y digo, que lo haga. Ese respeto. Si no es, ah, es solamente voy a ir. No, respeto. ¿Sí? Mínimo uno tiene que... Por eso yo nunca le tenía miedo a eso. Era miedo por el respeto. Porque como hombre común, como un joven común, ah, no, ya tú quieres enamorar por acá, enamorar y casarte. Pero el temor al pueblo de Dios que hace respetar. Cuando tú ibas a entrar en matrimonio, yo le decía, Señor, mínimo. Nunca vayas a permitir que falte algo, que falte al mínimo el alimento, algo. Si no, yo no entro. O sea, tu respeto, tu temor hacia la persona, hace eso. Gracias a Dios nunca ha faltado nada. ¿Sí? Por eso el respeto es un poder que te transforma, te cambia, te hace diferente. Es el respeto. Pues el profeta dijo, ¿qué? Dijo, mi actitud hacia la gente revela mi respeto y mi amor por Dios. ¿Sí? Por eso el profeta dijo, por eso no puedo predicarles cualquier cosa, no puedo solamente predicarles algo por solamente ser oído. No, eso no me haría no merecedor de estar en este púlpito. Dijo. Pero cuando uno no tiene respeto, le da igual hablar cualquier cosa, ser cualquier clase de persona. Por eso te acuerdas cuando le hablaba a la niñita, dígame mi sueño, hermano Branca. Dijo, yo te puedo decir lo que es, pero demos el caso, ¿qué tal si no sucede igual? Tú ya nunca vas a confiar en alguien que una vez te mintió. Nunca lo vas a hacer. Tú puedes decir que sí, pero ya no lo haces ya. Profeta, si alguien se malogra su testimonio, ¿cómo la recupera? Dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y no por nosotros. Si fuera solo uno, ¿qué importa? Pero cuando uno entiende que hay a nuestro alrededor gente, se lleva. Incluimos. Eso debe hacernos valientes para desear una vida más excelente. Porque Jesús operó eso por amor, por amor hacia el pueblo, por respeto hacia su pueblo. Por eso escribió cosas maravillosas de la Nueva Jerusalén. Él la ama, la respeta. Por eso él es excelente. Porque él considera que esa Nueva Jerusalén no merece cualquier rey. Por eso David también sabía que Dios va a tener un rey, no puede tener cualquier rey. Se preparó para ser el mejor. Por eso la gente que fue a David entendieron, no voy a ir a David para ser cualquier soldado. No voy a ir a David a darle problemas. Si voy a ir a David, dice, ¿qué pasa? Todos los días te veo entrenando. Todos los días estás trabajando. Dice, entrenaron. Cuando ya fueron es porque ya estaban listos para la batalla. Porque dijeron, con Saúl, ¿qué importa? Pero si yo voy a ir a David, no voy a ir de cualquier manera, no voy a pelear cualquier batalla. No voy a ir a ser uno más. Respeto. Cuando tú te vas a la Biblia, no, porque si no van a decir que cualquier hipócrita, que cualquier persona que no ama a Dios tiene la Biblia. ¿Sí? Te hace tener ese respeto y eso te obliga a crecer por respeto a Dios. De que Dios no se merece cualquier representante, cualquier testigo. Respetos. Porque eso es la necesidad de hoy es ejemplos, testimonios, es visto las vivas, es la necesidad de hoy. Los jóvenes no encuentran algo que admirar, los hijos no encuentran a veces en el hogar que admirar, sí, los creyentes no encuentran algo que admirar, entonces justifican, dicen, pero ¿cómo fulano? Pero basta que haya uno, así dice el profeta, basta que haya uno que esté haciendo lo correcto, tú eres culpable, porque había un solo Abel, hijo, hazlo como él, si no lo haces como él, y eso es lo que Caín no quiso. ¿Sí? Entonces dice, alguien tiene que decir, tiene que tomar la carga en su corazón de no solamente decir, sino operarlo, ¿sí? Para que la persona no tenga excusa, para que haya un montón de gente que apuntar, de gente que vaya, pero habrá uno que hace lo bueno y ese uno deja sin excusa a todos. Ya no hay excusa. Él lo hizo porque no. ¿Por qué no puedes tú, hermano? Claro, sí, él lo hizo porque no. ¿Sí o no? Es terrible. ¿Qué? Porque la cosa sería, pues, si él puede, ¿por qué tú no pudiste? ¿Sí o no? Hay ejemplos. Amén. No hay excusa delante de Dios. Ese es el entendimiento con el que debemos trabajar. Claro. Aleluya. Dice el hermano Ángel un mensaje, no recuerdo, que había un cantinero que tenía una cantina, un borracho salió que estaba caído y un niñito va y le dice, señor cantinero, su letrero se le ha caído. Sí. No, y ahí está.
Está caído, venga, vea. Cuando salió y se enojó, muchacho mentiroso. Ahí está. No, yo no hablo de ese. Dice, mírenlo ahí. Hablo del mejor letrero. Sí, el mejor letrero. Sí. El resultado es lo que vende adentro. El resultado. Acá lo mismo, el resultado es lo que enseñan adentro. El resultado. De lo que enseña la palabra, el resultado. Y ese es tremendo, o sea, no es que uno se tenga que justificar y esperar que alguien más lo haga, porque nadie nos va a forzar a hacerlo. Sí, es uno que decide ser esa ayuda, ese ejemplo. Uno mismo. Y es ahí el secreto, y es ahí donde la palabra de Dios juega su papel imprescindible. Porque, piénsalo, te quita el egoísmo. Te quita el egoísmo, el egocentrismo y te hace interesado y respetuoso de los demás. Entonces, cuando tú respetas a los demás, depende cómo lo ves. Vivimos la vida que vivimos revela lo que pensamos del prójimo en realidad. Si yo considero que no valen tanto, mi vida simplemente no expresará tanto. Tan testimonio tan alto, un lenguaje tan correcto, porque me mueven esa clase de gente. Pero si considero que me estoy moviendo, como dijo Pablo, ante los primogénitos listados en los cielos, Sion, la Jerusalén celestial, el monte de Sion, entonces no puedo mover en medio de esa calidad de gente con cualquier clase de lenguaje, con cualquier clase de visión, con cualquier clase de vida. Debe darme vergüenza y vestirme bien en mi lenguaje, en mi entendimiento, en mis acciones, por el respeto a la calidad de gente en la que me estoy moviendo. Mis ojos me dicen que, ¿este hermano qué es? Pero la Biblia me dice, decido a quién creerle, a lo que mis ojos me señalan o a lo que la Biblia me señala. ¿Es el secreto? Aleluya. Nos estamos moviendo ante gente muy capaz, porque lo que predicamos otra vez, tan exagerado, son santurrones, son legalistas, ¿sí? Pero creemos que nos estamos moviendo ante una gente que le cree a Dios, y al que cree, todo le es posible. Ante ese tipo de gente estamos moviendo. Aleluya. Marcos 11, 24, ¿qué es eso? 9, 23 y 11. 11, 23. Marcos 11, 24, ¿qué le dijo al hermano Dan? Al señor que le dijo, usted, ¿qué es el púlpito? ¿Qué le dijo? Le preguntó al señor, al hermano Dan, ¿qué te parece, Marcos 11, 24? Creo que, véalo, léalo para que decida. ¿Qué? ¿Toda la Biblia preciosa? No, pero véalo bien. ¿Qué buscas, ardilla? Háblala, ¿cuánta quieres? No dijo él, lo que pidieres, si no dudares, vendrá. Marcos 11, ¿cuánto? 23. Y eso es para nosotros también ahora. Pues. Lo que quieras vendrá. Ajá, Marcos 11. Sí, amén, 23. Sí. Cierto, os digo que si dijera que. Lo que dice, lo que diga, será hecho. Amén. Sí, eso sucede. Gloria a Dios. Así que es trabajar, hermano. Trabajar por tener nuestro avivamiento, no por lo que sentimos, por lo que sabemos. Comer el librito, ser hambriento, como el becerrito, apenas se mueve, pero ya quiere comer, ya quiere sacar su alimento. Así las águilas, están arrancando ya. Y es que es curiosísimo, pues, si el creador y nos ha puesto en su creación, ¿y qué está sacando él de nosotros? Usted tiene su coche. Como los labradores malvados, dijo. Claro, pues. ¿No? Ahora les da la viña y ahora, ¿dónde está mi beneficio? Mi parte. No, Dios no necesita nada. Entonces, ¿cómo Jesús dijo que sí necesitaba su parte? Claro. Como usted tiene un carro y me lo entrega a mí y no lee nada, y se enoja y me da. Sale aquí y me da, está golpeando, pues, y me quita su herencia, su propiedad. No cumple el acuerdo. Claro, sí. Porque hay un acuerdo. ¿Sí? Si tú le das tu propiedad a alguien, por ejemplo, le das tu casa, hay un acuerdo.
tú vives, disfrutas de todo, pero hombre, al mes hay mi parte también, está contento, ¿cierto? Está contento. ¿Cierto? Entonces, pero no le quisieron dar nada a Dios, quieres todo de Dios, pero no quieres dar nada. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que Naval. Lo mismo que Naval. Se benefició de David, pero nunca quiso compartir con David. Entonces, eso desató el juicio sobre él. Por eso dijo Jesús, estos labradores malvados, ¿qué vendrá? Yo le quitará la viña y a ellos les echará la tiniebla de afuera y les castigará. Entonces es lo mismo, nosotros tenemos la posibilidad de reproducir la escena que agradó a Dios o la que la desagradó. Entonces por eso, hermanos, es el trabajo, trabajen mucho con la palabra de Dios, mucho, lean la Biblia. Trácense, obliguense ustedes mismos, si lo han leído en 2 meses, decidan leerlo en 50 días. Y cuando lo han hecho en 50 días, decidan retroceder de un día, 2 días menos. O sea, hasta llegar, si es posible, a 5 días, a 4 días. Y estamos cerquita ahora, ya sí. Estamos cerquita de la salida, hermanos, de entrada. No es lo que sabemos, es que nos mantengamos llenándonos de ese alimento. Sí, igual el mensaje, no contentos que leí un mensaje. No, lea muchos mensajes. Sí, por eso, hombre, se compra su parlante, están en su casa las hermanas, ahí, no, que no esté en silencio, que haya bulla, bulla escritural, que haya Biblia, que haya mensaje. Si van al campo ahí, sus audífonos. Por eso, ¿sí? El mensaje de Apocalipsis 18, sal de Babilonia, sal de esa ignorancia, sal de esa ceguedad espiritual. Nieblas, pereza escrito, con la escritura. Entra al mundo de la sabiduría. Orgullo. Porque mira, sal de la oscuridad y venga la luz. Sí, Babilonia es un espíritu, Sodoma es un espíritu claro, de ociosidad, de aves,